bandota. Buena mañana. Las 5:24 de la mañana. Hoy viernes 21 de febrero del 2020. Y pues ahí esperando que anden al puro 100. Ya se la saben. Hay que recordar saludos a todos cada uno de ustedes, todos los suscriptores y toda la banda que la sintonice. Ya saben quién soy yo. Kilómetro 101 y avanzando hacia la capital zacatecana. Vamos al examen médico para recibir la licencia. Ahí como les había comentado, hay una publicación que no había citas para el examen en Saltillo, ni en Monterrey, ni en Torreón. Acá es donde vine a encontrar cita disponible, ¿va? Traigo un hocico bien seco, pero no puedo tomar nada porque ahí nos citan en ayunas. Nos citan en ayunas, y pues ya ven. Ahí son varios detallitos que hay que cumplir, ¿verdad? Hay que ir dentro del peso tolerado, porque si das muy panzón te retachan. A los que son diabéticos también tienen que llevar la enfermedad controlada. A la raza que usa lentes también tienen que traerlos con la graduación correcta, porque te retachan los güeyes. Quieren pura pinche Barbie los culeros de ahí de la secretaría. Pura pinche Barbie, mis universos, los ojetes. Pero bueno, es que se le hace banda. Hay que atorar los chingazos. Y pues aquí venimos por la carretera federal 54. Ya para llegar a Sierra Vieja, si no mal recuerdo. Kilómetro 98 avanzando. Les comento que está tranquila la pasada. Bueno, me han preguntado los paisas que qué onda con la cruzada. Pues de preferencia crucen por los que vengan acá de List, crucen por Eagle Pass o por del río Texas, por Acuña o Piedras Coahuila, está tranquilo, porque lo que es por Tamaulipas, pues está de la chingada, la inseguridad, la violencia, el robo de autos, las extorsiones, todo eso. Pues está cabrón, manda. Mejor cruzan acá por mi vía, Coahuila, está tranquilo. Y aquí por el tramo de Saltillo, Zacatecas, pues está calmado, ¿ah? ¿Eh? Bueno, como pueden ver, de noche la mayoría predomina tráfico pesado. Pero automovilistas, de preferencia, circulen de día. Circulen de día porque, como quiera, también este tramo, pues tiene lo suyo, ¿va? Este tramito ha tenido lo suyo en temporadas. Y pues así es, anda. Aquí quiero mandar un saludo para mi compadre solitario. El tremendo solitario, va. De allá de Long Island, New York City. Para el chamoco y el chamoquillo de Huanguito, Michoacán, va. Para mi compadre Humberto Ramón Márquez, de Tlaxcala, y toda su familia. Para mi compadre Jesús Gastelum, allá en la fronteriza Tijuana, Baja California. Ahí con el saludo. También para mi compadre Humberto Ramírez, en Culiacán, Sinaloa. Y pues ya se la saben, manda. Ah, para mi compadre Marco Soria, su carnal. Acá es la Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Y también un saludo bien chingón para Reina Pelayo,
Mira, alguna hermosa, chiquita. También día de Jalisco. Y pues bueno, banda, cuídense bastante. Vamos a seguir dándole. Ahí un primer saludo para toda la gente de aquí de Zacatecas, del hermoso estado de Zacatecas. Para mi compadre Juan Rodríguez, a ver si lo veo mañana, a ratito va. Ahí le traigo unas tortitas de harina. Y pues bueno, anda. Ahí cuídense bastante, échale ganas. Va a ser buen fin de semana. Gusto saludarlos. Pórtense bien. Ahí más al rato le seguimos. Simón. Sobres. Señal celular. Y pues hay que andar preparado, ¿verdad? 105 Guadalajara, 415 105 Zacatecas, perdón, kilómetros. 415 Guadalajara. Sí, de Concha del Oro, aquí Sierra Vieja no hay señal, son 180 kilómetros. Para andar preparados, porque en caso de una emergencia, un accidente, pues sí se batalla. Se batalla para el auxilio. Pues bueno, anda, échale ganas. Estamos...